Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, les agradecemos que nos permitan llegar hasta su hogar. Esa es la razón principal por la que este programa es una realidad. Le reitero mi agradecimiento y seguramente el tema, ya usted lo vio en la pantalla, le va a resultar interesante porque estamos formulando un cuestionamiento. ¿Beneficia o perjudica a las familias mexicanas que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México recientemente, hace unos días, aprobó prohibir el matrimonio de personas, de mujeres, de hombres menores de edad en la ciudad. Esto significa que el que no tenga 18 años no se puede casar. Pero para esta temática voy a dar la más cordial bienvenida al doctor Juan Luis González Alcántara y Carranca. Eh, conocido nuestro, amigo nuestro, ya no dije viejo amigo nuestro, porque la palabra pues como que no viene muy al caso, pero mi querido Juanito, muchas, muchas gracias, gracias por, por estar la invitación, con nosotros. Doctor. Muy amable y muy reconocido. Siempre al día de vanguardia, primera vez que en la televisión se va a tocar un tema de esta naturaleza, ya después vendrán incluidas las resoluciones que en el momento dado emita el máximo órgano jurisdiccional. Pero por lo pronto, así está la reforma de la ley. ¿Y quién mejor que el doctor Demetrio Cortés Ortega, también profesor de la Facultad de Derecho, quien ha estado con nosotros en diferentes programas, también ustedes lo conocen muy bien, para que podamos escuchar si ellos están a favor o en contra, si tienen un eh, enfoque diferente, si en realidad... Esto va a beneficiar o perjudicar a las familias. Por lo mismo le doy la más cordial bienvenida a este que es también su programa del doctor Demetrio Cortés. Muchas gracias doctor, como siempre. Le agradezco mucho. Gracias a ti. Y bueno, para empezar, sería muy conveniente un marco de referencia para ustedes porque eh, recientemente, para no señalar fechas, pero hace unos días, la Asamblea Legislativa decidió, y así lo publicó en, el, la en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que en realidad él eh, podría decir en el contexto de los gobernadores de cada una de las entidades de este país que él es de vanguardia, que siempre está a la cabeza, que va adelante. Y podríamos revisar simplemente algunas de las cuestiones que hace por ejemplo el programa el abogado en tu casa el médico en tu casa impresionantes porque realmente están sirviendo a la comunidad pero en el caso concreto de la edad es un tema controvertido entonces antes de entrar a la esencia de ese decreto le valdría la pena que escucháramos al doctor juan Luis gonzález alcántara y carrancá en esa vasta cultura que siempre nos eh, demuestra y nos pone en el ambiente jurídico, de hasta dónde, Juanito, eh, recuerdas, o esto ha sido en el pasado eh, un tema controvertido por los matrimonios de niñas, los españoles, la colonia, la época precolonial, etc. Claro. Bueno, eh, tenemos muchos ejemplos en la historia, no solamente de nuestro país, sino en la historia universal, en donde la costumbre, la... La, los usos y costumbres eran casar a los hijos antes de que alcanzaran la edad para poderse reproducir, para poder tener relaciones incluso íntimas. Un ejemplo que es aterrador, podríamos decir, es el de Gandhi, aquel gran filósofo hindú que cambia totalmente esos principios de, de, de la guerra y que se va por el pacifismo y la protesta. Uh -huh él eh, era de una posición económica desahogada sus padres lo casan siendo menor de edad la niña con la que lo casan pues no sabe ni a qué juego se va a meter él se va a estudiar a inglaterra sin haber tenido esa relación pero ya ha casado uh -huh. o sea siendo él menor de edad lo casan con una menor de edad sin saber para qué era el, 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 el negocio que habían celebrado sus padres y entonces por eso se convierte él a principios del siglo pasado es uno de los principales opositores al matrimonio de menores de edad. Pero en toda la historia, en, en la historia de Grecia y de Roma, pues el matrimonio entre jóvenes se daba perfectamente porque eran matrimonios básicamente arreglados en donde las familias decidían quién de los hijos para eh, mejorar la fortuna o para establecer una relación de, de, pues de alianza política, casaban a los hijos uh -huh. eh, eh, con, con menores de edad dramas como el de Romeo y Julieta, en donde también se inmiscuyen a los menores de edad, pues nos lo representa la historia. Esas grandes obras de la literatura universal siempre decían, bueno, el, la hija menor de edad, que es preciosa, se casa con el viejo, que es el acreedor del padre, y le entregan a la menor de edad. Cuando nosotros recibimos la influencia de los españoles propiamente, pues los matrimonios arreglados era una costumbre entre los españoles. Por, por razones de fortuna, por razones de, de cuestiones económicas. Y en nuestro país, pues con esta apertura que había, por lo menos en los últimos años, en donde los jóvenes entran en una relación sexual eh, en una edad de adolescentes propiamente, y la falta de conocimiento y educación, que desgraciadamente las iglesias eh, siguen siendo bastante conservadoras, pues no sabían qué pasaban. Hay la atracción física de dos menores. Y el producto pues era un embarazo no esperado, no pronunciado. Nosotros debemos de entender que en el caso de la Ciudad de México, pues los menores de edad que se casaban, la mayoría de porcentajes muy elevados, pues era sin saber qué era lo que había pasado. Uh -huh. Una relación provocada, consentida, o parte de la ignorancia de una borrachera en una fiesta, pues los dos eh, tenían relaciones y no sabían ni quién era el papá ni quién era la mamá. Y la forma de lavar la... La deshonra de tipo familiar es, pues te caso, y te caso con el muchachito que abusó de ti, o te caso con, con alguien de la familia para uh -huh. que venga el niño dentro de esa situación. Sin que hubiera amor, sin que hubiera interés, sin que hubiera conocimiento, pues las mujeres se quedaban, pues ahora sí que a cambiar pañales. O sea, y a en, cuidar. Esa, en esa en ese línea contexto. ya que nos marca el doctor González, eh, si venimos al siglo XXI, bueno, pues. Eh, esta es una respuesta que da eh, de derecho positivo vigente en derecho familiar el gobierno de la Ciudad de México, el poder legislativo, pero ¿hasta dónde, Demetrio, esto perjudica o beneficia a la familia ya hoy en el siglo XXI frente a la realidad que marca el doctor González? Yo creo, eh, para contestar... Eh, a la, la, pregunta, a la pregunta es: si ¿sí beneficia a la familia, desde mi punto de vista, y lo digo por qué. Eh, si a través de la evolución del ser humano hemos visto que se ha permitido casar a los menores de edad, y la protección, y sobre todo en esta época, siglo XXI, la protección que le damos al menor no es solamente desde el punto de vista mental, sino también físico. Y, y protege a la familia esta medida porque eh, precisamente se debe buscar que el ser humano se reproduzca perfectamente. Eh, Consciente, eh, maduro. No, y maduro, desarrollado. En las mejores condiciones biológicas. En las mejores condiciones. Eh, por supuesto, eh, una niña de 12 años no puede ser eh, lo, la misma que una mujer de 20, de 22 años para procrear. No, no está. Si ella no está plenamente desarrollada, pues qué hijos va a producir, ¿no? Y si las cuestiones políticas de guerra o las que queramos hacían que, que se permitiera este tipo de matrimonios de 12, niñas de 12 años o de 14 y fina, últimamente de 16 o de 14 si estaba embarazada, pues eh, creo que es una medida la, la optada por el, la, la Asamblea Legislativa. Que en este caso beneficia a la, a la familia desde mi muy punto de vista. No, pues realmente coincidimos contigo, seguramente. No, sí, que absolutamente. El doctor González Alcántara, igual que quien les habla, estamos de acuerdo con esta posición que señala acertadamente el doctor Demetrio eh, Cortés, porque eh, en realidad eh, pesan siglos de costumbres, de tradiciones, de intereses. Lo que decía Juanito. Y además, para completar y hacer un resumen de, esta, de este antecedente tan importante, es de acuerdo a lo que señalaba el doctor González, eh, en nuestra época precolonial, los aztecas, por ejemplo, eh, exigían como requisito para casarse 25 años en el hombre y 22 en la mujer. Que era, de acuerdo a lo que tú dices. Eh, sin estar con el avance de la biología molecular, de que puede haber alteraciones teratogénicas en un producto que se concibe a los 12 años, o después de los 35 en las mamás añosas, eh, que esa es una, otra hipótesis muy de la medicina, pero sí es importante entender que cuando los españoles llegan, como ya lo señaló el doctor González, eh, ellos traen toda esta influencia europea de Roma, de Español. los países eh, que vienen y finalmente invaden eh, el nuestro, lo conquistan, que es una forma metafórica de decir, porque realmente eh, de los eh, pueblos conquistados en América, nosotros fuimos de los que conquistamos a los españoles, los sometimos a lo nuestro, a pesar de que además tuvieron 300 años, porque aquí estamos nosotros, que somos producto de, de esa mezcla tan importante, ¿no? Pero entonces, en la época colonial, cuando se quitan estos eh, elementos y se va a 12 años en la mujer y 14 en el hombre, hasta hace no mucho, todavía Puebla, por ejemplo, tenía el, eh, la posibilidad de que las gente se casaran a los 12 y a los 14. En esas circunstancias, brinca. Llama la atención y a ustedes en su hogar debe moverles a la reflexión: que finalmente el gobierno de la Ciudad de México, siempre de vanguardia, eh, con una realidad diferente a las otras 31 entidades de la República, decide encarar con derecho positivo vigente esta problemática. Problemática evidente, porque doy un dato antes de nuevamente regresar la palabra al doctor González. Alcántara, el, recientemente a nivel nacional, el Seguro Social decidió afiliar gratuitamente 7 millones de estudiantes de diferentes edades para recibir un servicio de salud íntegro y de calidad. De estos 7 millones de jóvenes, el 40% de las consultas, no los 7 millones fueron a consultar, sino de las consultas que ya les da derecho a hacerlo, es de mujeres adolescentes embarazadas. Sí. Es un dato Aterrador. Eh, impresionante. Claro. Sí, por, la fa por la falta de cultura jurídica, independientemente del aspecto demagógico de incorporar sin proporcionar mayores servicios a un número de, de, de derechohabientes por cuestiones de política internacional, de presiones de organismos internacionales, me parece que la falta de educación sexual en los adolescentes es, es una realidad. Primero. Segundo, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, porque entre hombres lo vemos, entre mujeres lo vemos, y la falta de ciertos, eh, podríamos decir, ciertos aspectos educativos de lo que debe ser una familia, debe constituir una familia porque el matrimonio que veíamos era un matrimonio solamente para la ceremonia el aplauso ahí nos vemos y tú te llevas a tu hija y yo me llevo a mi hijo eso era lo que estaba pasando entonces estábamos cayendo en una simulación para guardar las apariencias el aguardar las apariencias en donde si ya están viviendo juntos pues que sigan su vida pero que se casen que tengan los compromisos a partir de la edad en que sean conscientes ahora esto Demetrio, antes de ir a un corte me gustaría escuchar tu opinión Está íntimamente vinculado con algo que está actualmente en la Comisión de la Constitución Política de la Ciudad de México en un jaloneo, el aborto. Porque estas niñas que finalmente resultan embarazadas, si no se casan o abortan, ¿qué, qué piensas? Porque además tú, además de ser eh, abogado, eres médico, ¿qué piensas? Eh... Realmente es difícil porque ¿quién va a decidir por las niñas? Hemos dicho, y eso es para ser congruente, que estamos protegiendo no solo la, el desarrollo físico, sino también mental de los menores. Entonces, si la ley protege el desarrollo de los menores, habría que analizar una serie de parámetros para poder decidir que, primero qué es lo que quiere la niña que también es importante tomar en cuenta su parecer el interés superior de los menores. Este, sí, pero ahora ese interés superior tendríamos que analizarlo desde el punto de vista también económico, social, cultural y mental y el entorno familiar no solo de la, de la, de la menor, de la niña, sino el entorno familiar del, del padre, del padre y de la familia del padre. Hay que hacer un análisis y preponderar el, ahí en este caso, el interés superior del, de la menor. Bueno, ¿qué te parece? Porque estamos en un corte, que con estos argumentos regresamos para que tomes la palabra y seguir, porque sí es muy importante desarrollar esto, que ustedes en su hogar sepan todas las consecuencias que esto puede tener. Entonces voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Por seguir con nosotros, si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando en el, la temática que salió en la pantalla, si beneficia o perjudica a las familias mexicanas el que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México haya aprobado prohibir tajantemente, jurídicamente, el matrimonio de personas que no hayan cumplido 18 años. Lo voy a llevar a un extremo. En el pasado se decía, por ejemplo, que a los 16, si daban autorización los titulares de la patria potestad o el juez familiar, se podía celebrar el matrimonio. Ya no existen esas normas, esas hipótesis en la ley. En consecuencia, si usted que me escucha es titular de la patria potestad, papá o mamá, y su hija de 13, 14 o 16 años resulta embarazada, aunque usted quiera, y el papá del papá de la niña que embarazaron también, es decir, los titulares de la patria potestad, aunque quieran, como decía el doctor González, para resolver el agravio, la duda, lo que sea, no se puede en la Ciudad de México jurídicamente que se casen, porque hay una prohibición total de 18 años como requisito esencial para casarse. En esas, en esas eh, condiciones eh, regresamos la palabra con el doctor Demetrio Cortés, porque antes del corte precisamente hablábamos de los efectos y que uno de ellos puede ser el aborto, el derecho a decidir de eh, la persona, y qué va a pasar con esas menores embarazadas, ya no digamos que alguna vez hablamos, eh, gracias a la iniciativa del doctor González, de aquella aberración que sigue en Guanajuato. Todos aquellos problemas gravísimos, ¿no? Y que recientemente, creo que también en Baja California hay por ahí unas tendencias. ¿En tendencias muy, pues sí, inclusive hay quienes ya han modificado sus propias constituciones, ¿no? Para eso. Pero retomamos el tema, este Demetrio. En este caso, eh, compartimos contigo la opinión de que esta norma beneficia. ¿En qué manera? ¿Qué más podrías ahondar en eso? Estábamos eh, comentando en el caso concreto de la. Eh, desde luego, eh, estamos viendo que hay una, un sinnúmero, un número muy grande de, de menores embarazadas. Parece, eh, se miles, nota. Miles. Miles. Se nota que estamos viviendo una liberación sexual en México ahora. Las niñas de menores de menor edad tienen relaciones sexuales muy pronto. Y eso es lo que nos da el problema que tenemos de, de el alto índice de, de embarazadas. Donde falta lo que decía Juanito, educación sexual. Educación sexual. Eh, yo creo que deberíamos ser más preventivos. Eh, igual. Más eh, abierto. ¿no? Sí, pero educar, educar es prevenir. Si se educa a la niña o a las niñas en general, a tener una relación sexual protegida para evitar el embarazo, bueno, pues entonces evitaremos este esta serie de complicaciones. Que a final de cuentas redundan en perjuicio de la niña, que a veces hay que dedicarse al, al cuidado claro, del niño, dejan la escuela o dejan de ir a trabajar, si es que ya están trabajando, pero eh, lo que vemos es que normalmente dejan de ir a la escuela. Y ese, ese es lo que no debe permitirse. Eh, en el caso concreto, si hay un, un embarazo y desde luego el juez está. tiene que resolver qué es lo que se va a hacer con la niña, con el, el caso es si hay aborto o no, si se hace o no el aborto. Pues entonces habrá que a, analizar una serie de parámetros, decía yo, para que este, poder decidir conjuntamente con, con, con todos, y desde luego, pues si no hay problema, pues entonces el asunto quedará en la familia y este, no, habrá, no llegará al juez. El caso es si llega o no al juez. Entonces. Como juzgador tendría que analizar todos estos parámetros, eh, qué desea la niña, qué desea el papá del, del, del niño, eh, ¿qué, qué, de qué opinión son los papás de la niña, de qué opinión son los papás del, Te voy a interrumpir, del niño. Porque es muy importante tu experiencia como gran jurista que eres, eh, antes de dar la palabra al doctor González, eh, procedería. una autorización a través de un amparo para que esa niña menor, embarazada, fuera al juez del registro civil y dijera, me quiero casar y él les dijera, no, ¿se les podría autorizar y podría lograrse, se, te, se celebraría el matrimonio? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque... Ante todo, Esto debemos hacer una interpretación. Claro sí. En este caso, una interpretación promine y ponderar el interés superior de la, de la niña. Si si por el interés Pero superior. A ver, Entonces, los 18 años es requisito esencial o es de forma? Podría ser una nulidad absoluta. Eh, el artículo 8, los actos prohibitivos. Los actos ejecutados sí, contra, contra el tenor, el tenor de la las normas prohibitivas serán nulos. Sí. Entonces, si aquí es una no, prohibición, el legislador nunca dijo absoluto. Esa ya es tu es nuestra interpretación. Si, no es lo que sabes. Si no, hay, si, no no hay, si no hay otra norma que diga lo contrario, y en este caso si no hay otra norma que diga lo contrario sería una nulidad absoluta si se contrae el matrimonio antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, esta interpretación. Pero si los casa. Eh, tendría que casarlos el juez porque y el juez se va a negar se va a negar y lo corre con, con el amparo con a el tí, amparo qué pasaría qué pasaría el juez, juez, juez federal el juez federal tendría que analizar civil el, el juez, el juez civil sí federal. el juez civil federal tendría que analizar primero atendiendo al artículo primero constitucional en una interpretación en favor de la persona sobre todo el interés superior de la menor si eso beneficia a la menor y entonces no aplicar el artículo 148 reformado. Y obligar, y obligar al, juez, al juez, ordenarle al juez a que case a esa menor. Mutatis, y puede haber... mutatis mutandis, estamos hablando de el matrimonio en personas del mismo sexo. Claro Los que, que se han negado bien. y Ordena que todos el con juez. el amparo, les digo, a reserva de que aprueben el, el decreto de Peña Nieto, pero en este momento, el sí, que era... se niegue se amparan contra esa Y Entonces resolución. El, el amparo ordena. Uh -huh. Entonces aquí podría ser casuísticamente que sí se... Se, se dé el matrimonio. Se case. Sí, sí, sí. Si sí, sí, sí está de por medio el interés superior de la menor. A ver, Juanito. Si ¿qué está de razón? por medio el interés superior de la menor. Claro. Si es, si es... O sea, ¿cuál puede ser la razón si existe la prohibición de la ley? Es decir, no te puedes casar hasta que cumplas 18 años. Yo creo que difícilmente un juez de distrito vería que pues, por razones de tipo religioso, por político, qué no le familiar, a la distinguida audiencia, el 148, como quedó, para que vean que el derecho positivo vigente es este, es este, yo creo, ¿no? Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido 18 años. Y de no edad. hay otra. Y no hay otra. Ya no ¿Qué hay emancipación. Hacer? no hay emancipación, ya no, hay nada, no hay la posibilidad de que el papá consienta, de que el... el Delegado consienta, o como se pensaba antes, el jefe de gobierno consintiera, ¿qué es lo que harían seguramente? Y es en la práctica, lo vamos a ver: pues que así como sacan placas de Morelos, la gente para no pagar los derechos correspondientes al Estado Federal o Estado de México, pues se irían al Estado de México aquí a 40 minutos y ahí contraerían matrimonio. En, en, en términos generales, yo creo que difícilmente un juez de distrito, viendo que es en interés superior del menor el que tiene, se niega. Se, 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 se le sí lo otorgaría. aceptaría, ¿no? ¿O tú crees que negaría yo, yo su resolución? Yo creo que negaría, negaría eh, conceder el amparo. Yo he estado pensando si podría haber un caso, un caso real, en el que dijera. La niña está embarazada, dijera, tiene 16 años y el novio tiene 14. Dijera okay. el abuelo, el abuelo. Si te casas papá? con mi, con mi hijo. Señorito. Te heredo al niño ahorita, más bien no lo heredo, le hago una donación al niño, a mi nieto. ¿Al que van a hacer? Al que van a hacer, al que van a hacer. Ahorita le hago una donación si te casas con mi hijo. Y entonces hay un beneficio, pa, no solo para la... la para todos. Hay sí, una condición para... que se ponga de tomar estado, de hacer votos. <laughs> no hay donación. O sea, esas son no, bueno, condiciones. El jurista, pues. sí, sí, sí. Son, son condiciones que, que creo difícil que se pudieran dar. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Hay la recomendación de Naciones Unidas de evitar esos matrimonios. Cuando la mitad de la población en el sur De evitarlos, las zonas, pero como bien dijo Demetrio, ya bueno, está. Bueno, ya está. Pues no hay matrimonio hasta los 18 años. Que vengan a los 18 años y que hagan esto. Ahora aquí les tengo una sorpresa. El Código Civil, no se tocó ese artículo, dice, creo que es el 249, que para estar en igualdad de circunstancias, dice 250. ¿No se admitirá demanda de, de nulidad por falta de solemnidades en el acta matrimonio celebrado ante el juez de registro? Cuando a la existencia del acta se una la posesión de estado matrimonial. Sí, este, este, este artículo eliminaba los formalismos, pero los formalismos elevados desde luego al grado de solemnidad como requisito esencial. Eliminaba ya de plano la solemnidad como requisito esencial, pero son formalismos. Aquí sería formalismo. O sería. ¿Es for, forma formal o forma solemne, para decirlo con propiedad? Sí, pero la, el, el requisito de la mayoría de edad sería, sí, no es una forma, sería sí, un requisito. Un requisito sin esencial. Parecería esencial. Es esencial. ¿es? Porque sería como eh, para ser presidente de la república necesita ser mexicano. Punto. O sea. Y el hecho, el hecho de no ser mexicano no me hace elegible. Aquí el hecho de que no hayas cumplido los 18 años no te hace elegible. No, al te, matrimonio. Permite. no te permite el matrimonio. Ahora, lo que estamos viendo, que bien lo, lo has planteado tú, son las situaciones de hecho, las circunstancias, que va a ser casuístico. Pero entonces, ¿estamos de acuerdo los tres? ¿En que esta es una norma que beneficia a las familias? Al, a, al ser humano. Porque ¿a qué familia beneficia? Si el señor tiene una niña que está embarazada y que le va a causar un problema y un trastorno económico. A una niña que va a tener que dejar de estudiar porque va a tener eh, que cuidar a su hijo o no a beneficia. sus hijos. Bueno, por, por, eso, por eso decimos hasta los 18 años se puede casar. Es una norma que beneficia a las personas. Entonces tendría que retractar, mi querido Demetrio, de que no beneficie. No, sí. Para mí sí beneficia a la, a la familia. Sobre todo yo creo ¿a y yo creo en general, ¿no? En general, no, a no solamente familias. a la persona, sino a la a toda la sociedad, a toda la sociedad, porque los, en los productos que ahora se den después de si el matrimonio es, es este con mayores de 18 años. Y entre comillas, uno de los fines del matrimonio es procrear. Entre comillas digo, porque pues ahora bueno, está no, es, no es ya esencial. Bueno, ya ni siquiera está en el concepto de la Ciudad Exacto. de México. Pero, pero entonces, este, eso hace que uh, haya una mejor, eh, que los seres humanos, la sociedad mexicana, y entre ellos las familias mexicanas, estén en mejor aptitud de procrear. Eh, y yo creo, incluso que se quedaron cortos, 18 años. Yo creo que debemos subirlo a 21, cuando bueno, menos. Yo voy a colacionar un ejemplo eh, que es importante y lo traía anotado. Eh, en 1983, cuando se puso en vigor el Código Familiar de Hidalgo, el requisito en el proyecto inicial era requisito para casarse 20 años. Sí, es de que... inmediato hubo un reacciones que decían, erróneamente, pero si la ciudadanía se adquiere a los 18, es que este es requisito para casarse. Como hay un requisito y, y para yo ser como argumento. De la Corte, ¿no? final, más, finalmente hubo un, una victoria porque el Código de Hidalgo en 83 y desde entonces, porque sigue en vigor hace 33 años y ahí está, eh, sigue manteniendo desde entonces. La edad, de 18 edad para casarse 18 años, que esto es muy importante. Sí, Ahora bien, desde el punto de vista de lo que ha hecho ya la Ciudad de México, que se coloca nuevamente a la vanguardia en toda la República, eh, tú piensas, sugerirías a las legislaturas locales, porque aquí hay que insistir, algo que nosotros sabemos muy bien, pero muchos abogados ignoran y muchas personas. El derecho familiar mexicano no es federal. No, eso hay cosa 32 local. clases de derecho familiar en este país. Cada entidad tiene su propio derecho familiar. Claro. Entonces, tú piensas, ¿crees podríamos compartir la opinión o qué? Eh, ¿Cuál es la tuya en cuanto a que las legislaturas locales, porque esto es digo, ojalá no vayan a salir de repente con la historia tan absurda de que digan, ah, pues ya lo vamos a poner en el Código Civil Federal. Bueno, ese... es la ignorancia de ciertas autoridades hacen cambiar el Código Civil Federal creyendo que con eso se cambia la legislación Pero, local. Pero no, no, no se puede. Pues no, no, bueno, no saben derecho. Pero ese entonces, que eh, ¿piensas que debería abrogarse para quitar la validez total de las normas locales que prohíben el matrimonio que permite el matrimonio, después ¿Qué, de lo ¿qué hizo, ¿Qué hizo Carranza, que estaba asesorado por buenos juristas? Antes de la Constitución de 17, pide una serie de normas en relación a la, a la, a la, a la familia, en relación al matrimonio, en relación a, a, a los hijos, al reconocimiento, al, patrimonio, al familiar? patrimonio familiar, que es una de las grandes preocupaciones que tienen después los redactores del Código Civil de 28. Yo creo que podría haber una ley federal... Cambiando la legislación y la constitución. ¿Federal familiar? Federal familiar. No, pero tendrían que hacer lo que recientemente ocurrió cuando Manlio Beltrones era el, el líder. líder de la Cámara, en que se modificó el artículo 73 de la Constitución para autorizar a la Cámara a que emitieran el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí habría que hacer eso para autorizar a que se emitiera. Y que podrían inclusive dejarse vigentes los códigos locales. Menos en la materia relacionada con la edad mínima para... O que no se contrapusieran, eh, ¿no? Que derogaran las disposiciones locales. Pero entonces, eh, sobre todo porque hemos tocado una gran variedad de temas, eh, ¿tú estás yo soy partidario a favor o en contra? Totalmente en contra de que sea la norma federal. Yo no, no creo pero en este caso tu... ya de la edad. Ah, de la edad estoy totalmente de acuerdo, maestro. Que sí, sí de acuerdo es una buena es reforma. una buena reforma y no exagero como dice el doctor que él pondría 21 años o 22 años o 23 sí. años como existía anteriormente yo creo que a los 18 años ya tienen la madurez lo que sí nosotros debemos de tratar de hacer es proporcionarle a la gente la orientación para para eh, Cultura, tener un, un, un conocimiento sí, educación sí, 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 en escuelas sí. como la universidad de harvard que a mí me tocó estudiar por allá Recuerdo que el primer día de clases como estudiante recibía uno un folleto de los servicios médicos y había desde la, la interrupción de, no desde la interrupción del embarazo si eso iba a afectar tus estudios había servicios gratuitos enfermedades venerias y toda una serie de cuestiones que ¿La ayudaban educación, educación ¿Sexual? sexual de los estudiantes pero el apoyo el apoyo en términos generales aquí nosotros estamos todavía discutiendo de si la objeción de conciencia me impide aplicar o hacer tal o cual cosa. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos una falta de cultura y, y, y las autoridades educativas no, no, no han percibido el problema tan grande que se genera en las familias. Pero ¿hasta dónde, Demetrio? Y es un tema también álgido. Eh, la religión está atravesada en esto. Sí, Yo es. con todo respeto no a todos eh, los credos, etc., porque es muy muy grave lo que está ocurriendo con estas niñas embarazadas. Sí, desde luego, este, creo que eh, la razón ante todo, creo que hay que hacer todo razonable, racional, además. Y si el sexo es un impulso y lo, lo, un impulso natural y lo hemos visto a, a todo nivel y eh, la historia nos enseña que en todos los países ha venido una revolución, han pasado cada uno por su revolución sexual. Y al parecer nosotros estamos en ella y nos agarró desprevenidos. Cuando menos de aquí en adelante hay que hacer algo. Eh, yo exhortaría a la Asamblea Legislativa y a los medios de comunicación en México que hagan programas de educación. Sexual o educación sexual, en general, ¿no? Educación sexual. Educación sexual para evitar precisamente este tipo de, de problemas. Se han hecho muchos programas. Eh, los han... libros de texto gratuito, por ejemplo. Los libros Entrarme. de texto, desde, desde los niños de primaria, que lo vean como una cosa normal, desde, desde empezando la primaria. Hay que educarlos, no solamente que conozcan sus órganos sexuales, que se conozcan a sí mismos, sino para qué sirven y qué pueden hacer y cómo protegerse en su actividad sexual. Muy importante. Voy a ir a un corte pequeño de lo que dice el doctor Cortés. Quisiera que lo abunde, lo reitere, porque es muy importante allá usted en su hogar. Tome nota de estas diferentes reflexiones. Nosotros le ponemos en la mesa la verdad jurídica, la verdad histórica, para que usted sepa y tome las mejores decisiones. Voy a un corte y regresamos en un momento. Gracias por seguirnos sintonizando. Estamos hablando si beneficia o perjudica a la familia esta reforma de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en la que tajantemente se prohíbe el matrimonio civil, el matrimonio entre el juez de registro civil, si no se tienen 18 años. Incluso, usted que nos escucha, le diríamos, si tuviera un diálogo, si tuviera una consulta o fuera parte de la cultura con su familia, ante cualquier petición, que puede ser de la niña o del niño, pues la respuesta es muy simple. Tocamos el tema, más que cumplas 18 años. Y probablemente si se lo toca cuando tenía 14, en esos cuatro, usted nos está negando. Sino la ley dice que hasta los 18. Creo que esa es una de las grandes ventajas que podría darnos esta reforma. ¿Qué le podrías decir a la teleaudiencia, Juanito, yo, respecto yo a esto? Yo creo que el legislador, en el caso concreto del Distrito Federal. Y ya no existe el DIF, ¿eh? El, el caso concreto de la Ciudad, la ciudad de México. Además, Ciudad de México, de los. De los, entonces, de los ciudad, eh, de México. ciudad de México. El caso concreto de la Ciudad de México. y Yo creo que es un gran avance, es una gran oportunidad que enseña, enseña y permite reflexionar a todos los legisladores del país. ¿Qué es lo que queremos? Pues proteger a esos niños que no se casen para después tenerlos que divorciar. Entonces, si tuvieron relaciones, pues que las sigan teniendo, que las disfruten, que los toleremos, pero no los obliguemos a amarrarlos, a cargar con una responsabilidad que a lo mejor no están preparados para ver. No, pero seguro, es, no está... es una reforma en beneficio de las mujeres. Yo creo que el, 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 el factor más, más, más eh, difícil de entender es que estamos... Ayudando a que las niñas sigan en la escuela, se sigan preparando, avancen, sean profesionistas y cuando tienen la madurez a la que ha hecho referencia el doctor Demetrio Cortés, pues contraigan matrimonio, se establezcan como pareja por el tiempo que, que ahora sí Dios les dé para que estén juntos. ¿no? Eso es lo que creo. ¿Tú qué le sugerirías después de esa enconada defensa y afirmación a la pues gente? A la gente, a los papás, a a los papás sobre todo sobre todo a los papás, y que eduquen a sus hermanos, hijos. Si no, hay, si no hay este, una educación todavía por parte del Estado, pues que los papás se preocupen por educar a sus hijos. Yo sé que es difícil. Primero la vergüenza, la vergüenza que siente el papá de hablar de esos temas que todavía siguen siendo tabús para toda nuestra sociedad. Si los mismos papás están incultos, pues ¿qué le van a enseñar a sus hijos? No? Esa es la primera... La primera eh, La posición o postura. Entonces, los papás tienen que aprender primero y luego educar a sus hijos. Y educarlos desde, desde niños, desde temprana edad, para que lo vean como una cosa normal, natural y como, y como lo hemos dicho: si el sexo es un impulso natural tan fuerte, pues no lo podemos evitar, nadie lo va a evitar. Y si no lo podemos evitar, pues entonces, cuando menos, protegerlo. ¿no? Y. ¿Y para qué va esta protección? Esta, este, esta modificación a la ley para que eh, la, la, los 18 años cumplidos sean un requisito esencial para contraer matrimonio, pues no busca otra cosa sino que el ser humano esté en, eh, perfectamente desarrollado o en el mejor desarrollo posible para procrear, para reproducirse. Y creo que desde el punto de vista no solamente físico sino mental también, eso nos lleva a una mejor sociedad. Bueno. Definitivamente el tema eh, que hoy, eh, esta semana, estamos hablando con ustedes de esta primera parte, eh, les anuncio desde ahora que vamos a hacer la segunda, porque vamos a entrar de lleno a las diferentes normas, lo que textualmente ha dicho la ley, donde ha suprimido del código la mayoría de las hipótesis que hablan de la emancipación. Que esto es muy importante y yo le pediría al doctor González. Que un poco nos ahondara sobre esto porque en la asamblea en la constituyente precisamente eh, están eh, sobre esto, quizá el doctor nos puede ilustrar eh, hay una posibilidad es discutible que se reduzca la edad en la ciudad de México para votar es decir que se reduzca a 16 años para elegir a sus gobernantes en la Ciudad de México. Esto habría que ver a un constitucionalista preguntarle si esto no viola el, la Constitución General de la República o si en realidad esta Constitución local que va a tener, dicen, la revocación del mandato y toda una serie de cuestiones que no, no vienen en la general, solo para efectos locales. Eh, ¿Qué nos podrías ilustrar en ese bueno, sentido? Yo, yo, yo creo, y es una experiencia que puedo decir que conocí en Europa, principalmente en Suecia, los menores participan en las decisiones de su municipio, de su alcaldía, de su zona. Cuando dices menores eh, es menores, menores de 18 de, Menores de 18 claro, a 16. años. De, a los 16 años tienen la posibilidad de participar. Y, y yo creo que sí debemos de escucharlos, deben ser escuchados. Y por eso se apuntó dentro del grupo que está redactando un anteproyecto que será presentado al jefe de gobierno para que lo presente como iniciativa a, a, al constituyente de la Ciudad de México de reducir la edad para poder participar en cuestiones electorales locales, que, que no veo malo porque muchas veces los jóvenes no son tomados en cuenta y son tratados como menores incapacitados. El requisito concretamente de la posibilidad de eh, incrementar la edad para obligar a que solamente a partir de los 18 años se, case. se casen es para proteger, como decíamos, a la mujer. Es una recomendación de Naciones Unidas de hace algunos años, en donde le pidió a, lo, a los países que por favor protegeran a las mujeres porque seguían con usos y costumbres, en el caso concreto, los países latinoamericanos en los núcleos indígenas, en donde las niñas se casan a los 12, 14 años y desde luego pues, eh, ni siquiera tienen el desarrollo físico para poder procrear y genera una, una dependencia de las menores eh, hacia sus hijos, de cuidados y todo esto. Y eso afecta pues la salud física, la salud reproductiva, afecta la posibilidad del desarrollo de las personas. ¿Tú le ves algún problema jurídico a lo que decía el doctor González entre que a los 18 la ciudadanía, a los 16 pudieran votar, a los 14 sujetos activos de un delito, a los 15 fuerza laboral? ¿Podríamos concretamente aceptar... Creo que, que es difícil, pero lo voy a poner de una forma muy simple. ¿Podríamos aceptar que estas cuestiones de la edad no se pueden tener como parámetro la constitución ni la ciudadanía? ¿Podríamos aceptar que cada una de estas figuras tuviera como requisito una edad determinada o habría que uniformar la edad? Sí, parece contradictorio, pero también creo que cada cada materia de estas que se acaban de tocar tiene su razón de ser el hecho de que cometan delitos menores de 16 años de 17 de 15 hasta qué punto está su voluntad en el querer el de, eh, la conducta tipificada como delito? hasta qué punto ya puede decidir hacer el, 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 el cometer la conducta ilícita a los 16 a los 17? Eh, ¿Puede realmente elegir a sus gobernantes? ¿Puede votar? ¿Puede sufragar a los 16 años? Eh, yo creo que en una comunidad donde los menores tienen una buena preparación académica, y hay lo pueden hacer. Pero creo que no todos. Y creo que es, es muy discutible. Es bueno. muy discutible, pero creo que sí se puede. No, esta no, esta no es reforma no de la que hablaba el doctor González. De la posibilidad de la construcción de la Ciudad de México, traería, entre otros, como resultados que para el año 2018 hubiera 245 mil nuevos votantes de 16, que en un momento dado son muchos para la Ciudad de México y que podrían decidir una elección. Yo, yo creo que si no elegir al jefe de gobierno, si sí elegir a los eh, equivalentes a los delegados. O, eh, pues a alcaldes. los cabildos, a los alcaldes, podrían participar. O sea, son sujetos que se van a ver afectados por ciertas disposiciones. Y, y, y yo siento que debemos de darles la oportunidad de ellos. ¿Por qué exigirles, por ejemplo, que hasta los 18 años tengan licencia para manejar cuando un joven a los 14 y 15 años puede manejar? ¿Por qué impedir que pudiera incorporarse a un eh, mundo productivo laboral? Cuando parte del negocio familiar es el vender carnitas y, 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 y no por eso, vamos a decir, que no puede trabajar. De hecho, vemos que todas las familias utilizan a, a, a los integrantes de esa familia y lo hacen con gusto, no lo hacen como castigo, porque nuestra economía es una economía subdesarrollada que tiene la necesidad de esas manos de obra, de esa mano de obra de menores de edad. Desde luego que condenamos el trabajo infantil. Pero si vemos cómo se prepara la gente en otros países del mundo, los aprendices empiezan desde chicos a manejar, eh, a conocer las herramientas, a, a saber cultivar, a saber sembrar. Podemos eh, cambiar totalmente la, la economía de un, de un país, de una ciudad concretamente, eh, racionalizándose. No, no que lo saques de la escuela para que lo pongas a trabajar. No, además de la escuela, enséñale a un oficio, una forma digna de, de vivir. Entonces hay edades para todo. No pensaríamos nosotros en nombrar a un presidente de 12 años, de 14 años, de 15 años, porque pues, la experiencia que se necesita, pues le marca una edad determinada, como para ser ministro de la Corte uh -huh. o para ser magistrado o juez. Yo creo que en este caso concreto, en donde va a marcar a la persona la edad de 18 años, porque es un proyecto de vida el que va a seguir, pues ya tendrá la madurez para poder aceptar casarse o no casarse. Bueno, es muy importante, eh, espero que ustedes estén disfrutando esta información, este tipo de reflexiones que como siempre llegan a usted a través de CableVisión 112, de Sky639, de Dish731, que usted puede inclusive accesar al canal, al canal en Google poniendo Julián Huitrón Fuentevilla guión Derecho Familiar para accesar a los más de 270 programas que hemos hecho en los últimos siete años en el Canal Judicial, de una gran diversidad y pluralidad de temas, todos vinculados con el derecho familiar. Igualmente, usted puede leer la columna que escribo en El Sol de México, el mejor diario de este país, de la organización editorial mexicana, la más grande de América Latina, donde casi siempre el domingo, previo a que los programas empiecen, del canal judicial, eh, estamos eh, transmitiendo eh, a nivel nacional lo que va usted a ver en este canal. Igualmente, le recuerdo que puede ver las repetidoras locales de televisión de todo el país y también eh, a través de scjn.go.mx o escribirme al correo derechofamiliar.net o llamar al 56-39-22-35 para que nos exprese sus dudas, su interés, su, nos manifieste eh, en un momento dado lo que usted quisiera que le resolviéramos y lo hacemos con mucho gusto. Eh, le pediría yo al doctor eh, Juan Luis González un saludo, una despedida, una última recomendación y eh, convocándolos a ustedes a que la semana que entra nos hagan favor de sintonizarnos, llegar a su casa para ver la segunda parte de este importante programa. Yo creo que es eh, muy importante tomar conciencia de la preocupación del jefe de gobierno, de los legisladores, de proteger a los niños, a los menores de edad, de proteger a la familia y sobre todo eh, olvidarnos de ciertos mitos y usos y costumbres que lo único que hacen es perjudicar a la persona. Ver esta, esta reforma con buenos ojos, pero sobre todo ver que se está legislando para beneficio de la familia. Muchas gracias, Juanito. Demetrio, también una última mensaje, palabra para la distinguida audiencia. Pues así, rápidamente, me gustaría decirles a los papás, sobre todo, que eduquemos a nuestros hijos. Sería la recomendación. No, pues sí, es una palabra mágica, educación, porque la vida es cultura, la vida es educación, y en esa medida podremos eh, saber, en el caso concreto de las cuestiones sexuales, ¿Cuál es el mejor camino? ¿Por dónde orientarlo? Y ahora, en la Ciudad de México, seguramente ya lo dijo el doctor González Alcántara: si se encuentra en un momento dado una familia en esa hipótesis, quizás se va a ir a casar a Morelos o se va a ir a casar al Estado de México. Pero esa no es la solución. Lo más conveniente es que enfrentemos esta realidad, que apoyemos esto que Miguel Ángel Mancera está proponiendo ya como derecho positivo vigente y que, como les dije, la próxima semana vamos a hablar específicamente de las diferentes normas de la emancipación, los efectos que esto surte, etc. Hoy les agradezco que nos permitan llegar a su hogar. Les recuerdo lo que han señalado, este programa pasa en diferentes horarios. El, los lunes, martes, el jueves, el viernes, coincidimos prácticamente con los días de las sesiones plenarias de la Suprema Corte, eh, precisamente porque, según nos comentan, es uno de los programas con una gran eh, audiencia y además eh, que ustedes tienen la paciencia de vernos y dejarnos llegar a su hogar. Muchas gracias, Juanito. Gracias, doctor. Muchas, Muchas gracias. Gracias, por la gracias, doctor. Y a ustedes esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar. しんいち。